Bueno chicos, pues nuestros compañeros de AOK, ¿vale? Esta marca de electrónica tan buena, me ha mandado estos pedazos de cascos auriculares inalámbricos, ¿vale? Que bueno, los lleva Patri puestos, están increíbles, bueno, como podéis ver, son muy muy estéticos y además son súper cómodos, ¿vale? Para las orejas y se escucha además genial, o sea, súper bien, lo podéis poner con el Bluetooth en el móvil, en el ordenador, lo podéis poner, además tienen micrófono incluido, son brutales. Y aparte, me ha mandado también una lámpara de escritorio. Pues imaginaos que es de noche y queréis estudiar, yo que sé, matemáticas. Pues os ponéis esta lamparita y es táctil, o sea, hacéis así, cling, y la encendéis. Además tiene diferentes tonalidades, tiene un montón de cositas y puede estar bastante guay. Imaginaos que es muy de noche y no tenéis muchas ganas de luz. Pues mira, ponéis el modo nocturno y se enciende ahí una lucecita pequeñita. Así que está increíble, chicos. Os dejaré el link de estos productos en la descripción, que ahora con el Black Friday están súper baratos y rebajados. Así que ya sabéis, AOK, vuestra marca de electrónica. Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri. Hola. Y bueno, hoy como una vez a la semana ya sabéis lo que toca. Toca memes mexicanos, ¿vale? Del Dead, que ya sabéis que el Dead los narra muy muy bien. Y nos reímos mogollón, aunque me ponga monetización amarilla, no sé por qué. Pero bueno, me da igual, los traemos aquí otra vez más. No vimos el meme mexicanos 12, nos faltan algunos cuantos todavía por ver. Pero están bastante bastante guay, ya lo sabéis, nos reímos mogollón. Y pues queremos traerlo al canal porque es algo que pues, podemos interactuar con vosotros riéndonos. Y vosotros riéndos a la vez si no los habéis visto. Así que bueno, quiero que me pongáis por los comentarios si pues, queréis que veamos algún otro tipo de vídeos del Dead, que tiene un montón. Y entonces siempre reaccionamos a los memes mexicanos, pero sé que tiene bastantes más. Y si os gustaría que reaccionásemos a otros tipos de memes del Dead, ya que no sean mexicanos o demás, pues me lo podéis poner por los comentarios. Así que nada, dicho esto, vamos a reírnos. Espero que paséis un feliz martes. Vamos con los memes. Va chicos, veamos estos memes mexicanos 12. No recuerdo su nombre, ahorita reviso cuál era, pero vamos a ver este. Vamos a ver. Ver, güey, es que están comiendo, güey. Ay, güey, no se asusten, nomás quiero ver. A ver, les gano frijoles al agua. Bien buenos. Toma, güey, ¿quieres? Mal, güey. No, güey, ya me dieron. Mejor me voy, güey. Espérate, espérate, güey. Nomás quería un poco más, güey, me voy a la chingada. Sí, güey. Mexicanos aburridos en una 15. Ojo, la gente mexicana aburrida en un 15. Ah, cuando empieza el caballo dorado. ¿Cojones, tío? Ay, güey, no mames. Ok, ok. Sí se mamaron. Sí se mamaron. Mira esto. Mira esto. No mames. Es lo mejor del comentario. Yo cayendo en tus mentiras. No mames. Ay, no voy a. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? Le dice. Se parte la güey. ¿Vas a tomar este fin de semana? Estuvo buenísimo. ¡Flota! ¿Qué es esto? ¡Ojo! Party hard de otakus mexicanos. Lo que sea que estaban escuchando queda mejor con esta música. ¡Mamá! Sí, güey. ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Qué me asustas? ¿Me va a dar un infarto, cabrón? Yo no sé para qué te ¿qué? Adopté. Ah, ¡oh, momo! Sí, güey. Todo bueno. Báilele, báilele. Báilele a la verga. Mira, Patri, tu cruz azul. Vámonos, Firulais. A la verga. Ay, Dios. Pobre Firulais, tío, mírale. Se va, güey. Se lleva la silla y todo. Se lleva todo. A la verga. Es un cangrejo con un cuchillo. Dios. La lotería en la vida real. Ay, no. No. Nadie. Déjate de mamadas. ¿Qué dices? Ah, te entienden. Los dos conmigo iban a hacer de esta manera. Así. Podrán destapar. Se va a romper el diente, cabrón. Porque si hace le bota, no son tan brutos, oye. Solamente los mexicanos no pueden hacer eso, güey. De esta manera. No. ¡Oh! ¡Hala! Mira qué pendejo. Se ha partido un diente. Solo los mexicanos pueden hacer eso, güey. Yo no puedo. Ah. Verga, ahí se jaló el diente, cabrón. De esta manera. ¡Ah!
Es que claro, la fuerza tienes que hacer con el diente hacia arriba, no con la botella hacia abajo, que es el tonto. Ok, este güey también sube buenos memes mexicanos. El pinche Roxette es un crack. Humor viral, así le llama él. No son memes, es humor viral, ok. Humor viral. Así que vamos a ver los últimos dos que él subió. Niños, nunca les dije eso, pero aquí se aparece el diablo a la noche. Buenísimo eso, ¿eh? Ese es el piloncillo. No tengo, no tengo pan, tengo monáis. Ah, pensé que traía pan. ¿Qué no ves? ¿Qué cosa? Pues que son helados. Son helados. Ahora hay barra de pan. No, trae pan. No, yo quiero una. Quería una de queso o de piloncillo. De lo de queso. Trini. Hasta luego. Pobre Trini. ¡Qué guapo, güey! ¿Vale? Mira, güey, la cheve, güey, y yo estamos enamorados, güey. Ella es para mí. Y yo... ¡Ay, Dios! Está mamadísimo. Sí, güey. Me representa. Está llorando la niña. Está llorando, güey, pobrecita. ¿Qué onda, señores? Eso es para estar viendo, claro, ¿no? ¿Qué es eso? Es la piel, dice. Es un cerdo, ¿no? O sea... No, no, una cabra, ¿no? Algo. No sé. Vamos, es un animal, coño, que se han hecho para comer. Se sacó, ¿no? Se sacó mío. Es la Virgen. La Virgen. Sí, güey. Prende una vela, se mamó. Ah, no, era una vela, era una vela. ¿Te ves? Mami, te voy a tener que dejar ahí en el Soriana. Voy a comprar comida. ¿Para qué te agüitas? Ay, que le va cambiando la cara, la expresión facial. ¿Quieres que compre cheve? ¡Qué chulo! ¡Ese, güey! ¡Güey, cuando no tienes vieja, cabrón! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Ay, Dios! ¡Tu tío es borracho! La gente es un espectáculo, de verdad. ¡Vamos, la reta! ¡Una vez más! Verá. El Simi contra el Daddy Yankee. El Simi contra el Daddy Yankee. Ese sí, güey, qué pedo. Se maman. Ella no. ¿Ella? Te ama. ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pedo! ¡Que me salió madre! Se cayó. Qué bueno. Ese güey vive en el 3000, cabrón. Ah, que está en silla de ruedas. Mamadas, y se ha cogido. Y era un señor, güey. O sea, se engancha. No era un joven, era un señor, güey. Qué grande. Se ha enganchado el autobús para ir más rápido. Ha llegado a su destino. ¡Madre! ¿Qué hace volviéndose? ¡A la verga! ¡Ah, qué pollo! ¡El semáforo, güey! Fueron como 3 segundos de semáforo, cabrón. Se mamaron. ¿Eh? Ah, vale, claro, y luego el verde es... Hasta el monito va en chinga, crúzale. Va súper rápido, mírale. ¡Qué pedo! Hostia, chaval, casi 2 minutos. ¿El Mencho? No. Ah, el Mencho es ese que iba a matarte si le decías algo, eso lo pusiste una vez en directo, tío. Ahí dice, estoy pedo, pero no pendejo, ¿eh? Soy pedo, pero no pendejo. Perla, verga, todos. ¿El Mencho? No. Están clases como las tuyas, Patri. Sí, verdad. Mamá, es lo del móvil, ese lo he visto yo en Twitter, creo. Ese... ¡No mames! Pero no entiendo. Que le asusta y se le cae el móvil. ¿Pero cómo? Y él cae así. Todo ve como que en cámara lenta, ¿no? Sí. Super cámara lenta, cabrón. Como que le costó procesarlo. A ver. ¿Qué dices? ¿A dónde va? ¿Qué verga le ¿Pero qué haces?
¿Sabes lo peligroso que es eso? ¿A dónde va? Están locos, tío, que están fumados los putos mexicanos. Estáis como una cabra, chicos, eh. Ya, verga, dice. ¡Ya! El vato es... ¡Ya, verga! A ver. Ya, verga. Mira, un pinche león aquí en las calles de Tamaulipas, a la verga, mira. Justo pinche madre, sabe escapar, güey, de un pinche vato de... del cartel, a la verga, pero se ha chingado. Dime que va por ellos, por favor. Justo pinche solo por la risa. ¡Simba! ¡Simba! Ay, ¡Simba! ¡Simba! Hombre, güey, mira, ahorita me voy a bajar a la verga y lo voy a cachar. Te voy a cachar. ¿Culeas? Mira, mira. Oh, mamá. ¡Dale! ¿Qué onda? Se cagó. Hasta aquí, chicos. Bueno, chicos, y aquí es donde confirmamos que estáis como una cabra la mayoría de los mexicanos. No es por meternos con vosotros, ni mucho menos. Sabéis que os amamos, pero nos partimos la caja de risa y cada vez que veo memes, son increíbles. Es que yo creo que, estos memes son únicos. Yo también, es que son únicos. Es que cada cosa te sorprende más, tío. Que el hombre que iba encima de las ruedas, por favor. Sí, el que se ataba al autobús pa... de silla de ruedas, tío. Es que lo nunca he visto. No puedes quedarte con uno, tío, porque el siguiente supera al anterior. Pero es que el anterior supera al siguiente, o sea, es que son únicos. Así que nada, chicos, dejad un pedazo de like si queréis más memes en el canal, suscribiros si no estáis, seguidnos en las redes sociales y nos vemos mañana con más. ¡Tú! Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el pito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña, eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto. Sos buen equipo, un sándwich mixto. Las risas del atre, la opinión de Risto. Más de 100.000 chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbditos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbditos de lo que tú has subido.